Al principio de los tiempos, Zeus impuso su supremacía divina. ¡Tiemblen, mortales! ¡La noche será eterna para ustedes! Pero Prometeo deseaba el bien para los hombres. Y puso en sus manos la mágica llama dorada. Zeus, nada te importaron las desdichas de los mortales. Con el fuego en sus manos, llegarán a ser los verdaderos dioses del universo. Bueno, eso según la mitología griega. Pero el fuego tiene otras historias y consecuencias. El de Candelaria, que comenzó cuando por negligencia echó más de 25 libras de presión a su cocina de los brillantes. Y el reparto Vitalegre más tarde llamado a los quemados, ¿eh? La verdad que esas laticas son sumamente peligrosas. Al principio, el hombre obtenía fuego solo por algún accidente de la naturaleza. Y ya con eso, se hizo más fuerte que los animales. ¿Qué has hecho, criminal? El fuego vive en todos, en las rocas, en nosotros mismos. 39.5. Debes tener gripe. ¡Un médico! ¡Fuego! Ya desde la antigüedad se crearon los primeros cuerpos de bomberos. Y hasta se dice que utilizaron intestinos de buey para apagar incendios. E tutto ciudadano debe tener en su casa espalda, cubo, agua, arena, tutto. Por si volviera otro Nerone con su candelita, ¿eh? Ven, facilito. Cierto, hoy en día es mucho más fácil hacer fuego. La negligencia es la causa de muchos incendios. Ya no tengo que ir a la peluquería, sino al hospital. ¡Ya llegó el nuevo Tite a la peluquería! Las imprudentes manipulaciones de los líquidos combustibles. Verdaderas bombas incendiarias. Bueno, eso le pasa a las mujeres que son unas nerviosas.
¡Nosotros los hombres y... ¡Guay! ¿Y los niños? Verdaderos incendiarios natos. Jugábamos a la guerra. Hay varios tipos de extinguidores. El de espuma, bueno para toda clase de líquidos inflamables. El de soda ácido, muy bueno para cartones y basura. Pero donde haya electricidad, utilice el de CO2, ya que por el gas no pasa la corriente. ¡Fuego! Los bomberos siempre están alerta, pero hay que estar muy seguros cuando se les llama, porque mientras tanto, otros pudieran estar necesitando de sus servicios. El fuego, bien controlado, es bueno y poderoso. Y con él en nuestras manos, llegaremos a ser los verdaderos dioses del universo.